Banda, ¿cómo están? Comelones, bienvenidos a esta nueva cápsula. Hoy nos da mucho gusto estar en este lugar. Nos encontramos en Quilombo, en ya su tercer sucursal, un lugar que tiene 10 años ya en esta ciudad. Y estamos en la sucursal de Beethoven, la más nueva, el bebé nuevo. Y vamos a platicar un poquito de esta marca, de su evolución y sobre todo también de todo lo que venden, todo lo que ofrecen para todos los que no conocen. Les quiero presentar al buen Joaquín, con quien vamos a charlar un ratito. Joaquín, bienvenido otra vez a Comelones TV. ¿Cómo estás, carnal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarnos una vez más a este super programa. Y bueno, pues aquí estamos, aquí con este orgullo, este nuevo bebé, que es el Quilombo de aquí de Beethoven. Y bueno, pues esperemos que luego se den una vueltita para que puedan conocerlo, los que no lo conocen y los que ya han ido a otros lugares, que vivieron una experiencia, pues ahora sí que la misma experiencia, pero con otra atmósfera, ¿no? Diferente. Oye, a ver, platícame un poquito y platícale sobre todo a la gente, pensando en toda la gente que nos va a ver y que no conoce la marca, o que lo ha visto pero nunca se ha metido, ¿qué onda con Quilombo? ¿Cómo se origina Quilombo y de qué trata este restaurante? Bueno, la verdad que Quilombo es un restaurante que desde el principio lo pensamos así como es, ¿no? Yo tenía a Bernardo y a Fernando, que son los otros dos socios que estamos aquí en el proyecto, y siempre queríamos, nos gustaba mucho ir a restaurantes que estuvieran muy bien servidos, que tuvieran una experiencia ahora sí como de cualquier restaurante, de los mejores lugares del mundo, pero con unos precios un poco más accesibles, ¿no? Que no sintieras como que te están asaltando, como pasa en muchos lugares, ¿no? Y pues nos gustaban mucho los cortes y la comida italiana y tal, argentina, y pues desde el principio, pues pensamos en hacer el concepto pues basado en ese tipo de comida, ¿no? Y es como que era crear una parrilla en la cual pudieras comer todos los días, ¿no? Una parrilla en la que pudieras tanto comer un buen corte, una buena ensalada, que fuera como tu casa, pero al mismo tiempo que también tuviera los estándares de calidad de los grandes restaurantes. Y bueno, creo que ahí poco a poco pues lo hemos ido logrando, ¿no? El Quilombo siempre ha tratado de tener el sello, un sello que es como dice en el eslogan, que es cocina de barrio, que es como un toque un poco rústico, y creemos que ese toque rústico es lo que hace que la gente como que hace que el lugar sea muy caluroso, muy confortable, y que ahora sí que cuando vas ahí sientes que estás comiendo como que en un lugar especial, ¿no? Un lugar que tiene toques de casero, pero al mismo tiempo pues como cualquier restaurante de primer nivel, ¿no? Oye, algo que platicaba hace rato con Bernardo, que al rato van a conocer, es que es un lugar al que yo he vuelto durante 10 años, no tan seguido como quisiera, pero es un lugar al que vuelvo por tres cosas. Número uno, siempre vas a la segura, es un lugar que nunca te va a fallar ni en calidad, ni en porción, ni en servicio. Es un lugar que siempre vas a encontrar esa comida que se te antoja todo el tiempo, ¿no? El pepito, la ensalada, la pizza, sobre todo es un lugar como muy relax, estoy como en la terraza de mi casa, pero me están atendiendo, me están chiqueando, y aparte el precio muy accesible. Entonces creo que lograron ya consolidar una marca y un proyecto, porque durar 10 años en un mercado como el de Guadalajara sí está cabrón, ¿no? Pues la verdad que ahora sí que se ha hecho con puro corazón, porque de hecho si les preguntas, por ejemplo, cuando empezamos no había un chef, sino con la gente, los de la parrilla que contratamos, que trajo Moy y todo, empezamos a hacer los platillos y les pedíamos, a ver, denos una prueba de eso, denos una prueba del otro, y yo creo que eso mismo hizo que se lograra ese rollo así como de buena vibra, ¿no? De todo mundo aportamos cosas, y pues fue dándose el menú. Aparte, una de las cosas importantes que tiene el Quilombo es de que, así como lo dijiste, tiene la diversidad de platillos y todo, porque tiene muchísimos platillos. También algo que tiene es que es para diferente tipo de ocasiones, ¿no? Es una parrilla en la cual tú puedes, es un restaurante en el cual de repente hay gente que entrega el anillo porque se van a casar, porque la atmósfera, la verdad, que vale la pena. Tiene la parte del bar y siempre la decoración y todo tiene mucho que ver, ¿no? Entonces te puedes encontrar desde alguien con un traje
Porque viene de la oficina, after office y todo, puedes encontrarte a una pareja que están saliendo en su primera cita, al mismo tiempo llega una chica que viene del gimnasio, y esa misma mezcla de ecléctica, como si fuera, es lo que hace que la atmósfera del quilombo, que todo encaje bien. O sea, hay gente que festeja su cumpleaños, a un lado hay unos que vienen del gimnasio, unos que le están dando el anillo, alguien que va en primera cita, y todo eso, toda esa mezcla se hace, es lo que hace que el quilombo sea de la forma como es, ¿no? Que para todo tipo de ocasión se presta. Oye, antes de irnos a ver cocina, de seguir cotorreando con toda la gente, ¿qué cambio está viviendo ahorita Quilombo y a dónde va Quilombo? ¿Qué viene para Quilombo? ¿Qué viene para ustedes? Bueno, pues lógicamente, pues cuando como ha resultado una buena experiencia, pues ahora sí que hay mucha demanda para replicar la experiencia, ahora sí que más sucursales, ¿no? Estar al alcance de más gente, poder compartir este concepto y pues este servicio, atender a más personas, pues lo más que se pueda. Entonces, seguramente vienen más sucursales. Lógicamente también la cocina de Quilombo pues evoluciona también. También lo del bar, ¿no? Lo de vamos a ponerle más atracciones al bar para que estén atentos. Ahí va a haber música en vivo, lo que siempre ha habido, pero mejorado. Entonces, pues básicamente es eso, el crecimiento. Mantener lo mismo y más que nada replicar esto mismo que ya se logró. Es lo que viene para Quilombo. Oye, pues yo les deseo otros 10 años o 20 años. Amigo, vamos empezando con, bueno, ya te echaste uno, pero bueno, le vamos a arrancar, nos vamos a ir ahorita a ver la cocina, a platicar más en la barra y a charlar más de Quilombo. Así que quédense aquí en esta cápsula desde Quilombo. Unidas como la de Chapalita, pero el menú no ha cambiado. El menú sigue teniendo ese estándar de calidad, ¿no? Que tanto los ha caracterizado. Así es, la idea es que se renueva un poquito la imagen, donde se sientan un poquito más cálidos, y la comida, pues la que todo el mundo conoce desde hace buen rato, ya de 10 años de esfuerzo de acá de Bernardo, Joaquín y Fernando, y bueno, la idea es que vengan a vivir esa experiencia. Oye, a ver, Bernardo, después de 10 años de estar al frente de esta marca ya, porque es una marca que aparte va en expansión, que va a crecer más, ¿qué es lo que más te gusta a ti de tu restaurante? ¿Qué es lo que más te gusta de Quilombo? Pues bueno, se va a ver muy trillado, pero realmente lo que más gusto le puede dar a cualquier restaurantero que viva en este medio, obviamente es la aceptación del cliente y el gusto por la comida y que le tiene la gente y uno mismo a este tipo de lugares. Oye, es que 10 años se dicen, suenan tal vez a no mucho, pero la verdad es que en este mercado yo cada vez que me encuentro lugares que llevan este tiempo, sé lo que cuesta, sé lo... Hablábamos hace un rato de el porcentaje de restauranteros que me ha tocado estar... conocer en los últimos 4 años, cuántos ya no están, cuántos siguen, el porcentaje de los que pasaron a mejor vida es altísimo. Platícame, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué nos presentaron de comer? Para toda la gente que no conoce Quilombo, ¿qué comida nos presentaron hoy?
Mira, ahorita hicieron una pizza Quilombo, que es champiñones con camarones, buenísima. Tienen que venir a probarla para quienes no hayan venido. Los invito a que vengan. Un vacío con ensalada, una empanada de carne y una empanada humita. Y por allá, donde está Bernardo, hay un pepito de vacío. También, pues todo buenísimo y todos son, digamos, por así decirlo, es un clásico de Quilombo. Son los clásicos de Quilombo, ¿no? Las empanadas, el pepito, que fue básicamente con lo primero que empezó esta marca. Esta pizza que, si no me equivoco, es la favorita de Moy, porque diario que voy me la ofrece. Y bueno, por acá tenemos el vacío. Y oye, a ver, Bernardo, ¿cuál es la ubicación de este Quilombo? Y platícame también las otras dos ubicaciones. Mira, estamos aquí en la estancia, es Avenida Beethoven, 5144. El otro que es Avenida Guadalupe, en la colonia Chapalita, 1380, y Naciones Unidas, 5150, en Jardines Universidad. ¿Tú qué sabes tanto de Facebook? Porque te encanta Facebook, de las redes sociales. ¿Te sabes las redes sociales de Quilombo? O la neta, digo, no creo que sean muy difíciles. Bueno, debe ser, ¿qué es Quilombo? Es Restaurante Quilombo. Restaurante Quilombo. Déjenme platicarles que la foto de perfil de Bernardo no la ha cambiado desde el 2007 en Facebook y su última publicación fue como 2011. Entonces está muy metido en redes. Oye, a ver, horarios, platícame, Claudio, horarios de este Quilombo en lo particular. De este Quilombo en particular, bueno, es abrimos de lunes a domingo, eso es siempre, 365 días al año, lunes a jueves de 1 de la tarde a 11 y media de la noche, viernes y sábado igual de 1 a 12 de la noche, la cocina, estamos hablando específicamente de la cocina, pueden llegar a echarse un drink a las 11 y media sin ningún problema, y el domingo cerramos a las 11 la cocina. Entonces, la idea es de que si tú eres un cliente ya de nuestro, pues, y quieres conocer Quilombo, pues que te vengas aquí, puedes venir un domingo a las 10 y media, 11 de la noche, y aquí te vamos a atender con mucho gusto. Oye, qué bien eso de los 365 días del año. Luego hay días que andamos pariendo chayotes que no sabes a dónde ir. Y oye, va a haber una buena promoción a partir de que vean esta cápsula. Bien importante, pongan ojo, pongan atención cuál va a ser la promo para todos los que vengan de parte del programa en el consumo de sus alimentos. ¿Cuál va a ser? Pues mira, por lo pronto ya aquí ya me comprometió Javier. Por lo pronto vamos a dar todo el mes de enero una botella de vino tinto a quien se coma. ¿Qué te gusta, Bernardo? Sus platos fuertes. Para cenar, que coman lo que quieran y les vamos a regalar una botella de vino tinto para que vengan y nos visiten aquí en la sucursal Beethoven. Eso es muy importante. Es donde va a estar la promoción. Ok, recuerden la promoción, solo en esta sucursal de Beethoven, todo lo que quede del mes de enero, una botella de vino y en el consumo de sus alimentos, por lo menos yo creo que dos personas, si no venga uno solo aquí de gorrón, lo que pasó, bueno, pues, que visiten a Claudio, que va a estar aquí hasta las 4 de la mañana, que se vayan, porque él ya dijo que está todo el tiempo aquí, entonces aquí se va a quedar. Oye, Claudio, ha sido un gusto, vamos a comer, amigo. Bernardo, un gusto. Nos vamos a despedir, por ahí tengo un invitado especial que ya salió un ratito para que vengas a comer, porque quería traer a Batman a comer. Guerra, gracias allá en la cámara. Gracias a la nueva editora Daniela, que nos está editando este programa. Toda la gente en Megacable, gracias por vernos. Síganos en redes. Gracias por todo. ¿Listo? Sí. ¿Vas a comer? Yes. Ok, nos vemos, banda, que iba la comelona. Chao. Gracias.